Amiguitos, ¿están preparados para este tiempo súper especial? Ya comienza la Iglesia para Niños ALN Kids. Hola niños, hola Miguelito, bienvenidos a un domingo más de Zona Kids. Yo estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes y estoy segura que Dios tiene algo muy importante que decirnos el día de hoy. Así que estemos todos muy atentos para no perdernos nada. ¡Hola, profe! ¡Hola, niños! Pero, profe, les quiero contar una triste noticia para todos. No, Miguelito. ¿Cuál es la noticia triste? Que este es el último día que vamos a aprender con Elías. No, pero no tienes por qué ponerte triste, porque vamos a seguir aprendiendo de los personajes de la Biblia y aprendiendo de los héroes, así que... Tampoco nos olvidemos que el objetivo es conocer más a Jesús y parecernos a Él. ¡Sí, profe! Entonces, niños, vamos a iniciar y como siempre empezamos orando. Juntamos las manitos, cerramos los ojitos. Gracias, Dios, por este día más de vida. Gracias, Dios, por este día más de vida. Te pedimos que lo que aprendamos lo guardemos en nuestro corazón. Te pedimos lo que aprendamos, lo guardemos en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así que chicos, empezamos con todo. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una pequeña actividad y para esto voy a necesitar estas nubes y también voy a necesitar un asistente. Así que vamos a pedirle ayuda a Anita el día de hoy. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola profe, hola niños. Anita, te quería preguntar si me podrías ayudar con esta actividad. Sí, profe, con mucho gusto. Muchas gracias, Anita, por ayudarme. Ahora, aquí está Elías. Y hoy vamos a averiguar de qué manera murió Elías. ¿Creen que Elías murió de hambre? No, Anita, Elías no murió de hambre. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Creen que Elías murió porque sufrió algún accidente? No, profe, Elías no murió de un accidente. Muy bien, Anita, Elías no murió por un accidente. Aquí va la tercera pregunta, niños. ¿Creen que Elías murió de una enfermedad? No, profe, Elías no murió de ninguna enfermedad. Muy bien, Anita, Elías no murió por una enfermedad. Entonces, niños, acaba la última pregunta. Entonces, ¿de qué murió Elías? Profe, la verdad no sé. Niños, les quiero informar lo siguiente. Elías no murió. No, profe, te equivocas. Todas las personas nos morimos. No, Anita, en el caso de Elías, Dios decidió llevarse a Elías en un carro de fuego. Elías no conoció la muerte. Elías fue llevado al cielo. Así que, niños, les voy a hacer las siguientes preguntas. Entonces, ¿a dónde fue llevado Elías? Y la última pregunta, niños, ¿quién fue llevado al cielo? ¡Súper, niños! Ustedes sí que son súper archimé inteligentes. Elías fue llevado al cielo. Y niños, ahora vamos a repetirlo para que no nos olvidemos tres veces. Elías fue llevado al cielo. Elías fue llevado al cielo. Elías fue llevado al cielo. Una vez más, para que no nos olvidemos, Elías fue llevado al cielo. Muy bien, niños, recuerden que Elías no conoció la muerte, sino que él fue llevado al cielo por Dios. Ahora vamos a continuar aprendiendo más de esta historia. Hola, niños. Hoy vamos a aprender una historia de la Biblia que está en 2 de Reyes 2:11. Así que vamos a leer lo que dice el texto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y
y Elías subió al cielo en un torbellino. Niños, ¿qué creen que podemos aprender hoy de esta palabra? Pues niños, lo que podemos aprender hoy es que Elías cumplió por completo la misión que Dios le dio. Así es, Elías fue llevado al cielo porque cumplió totalmente la misión que Dios le había entregado. Él es un gran ejemplo para todos nosotros, niños, porque él se mantuvo firme y fiel hasta el final. ¡Qué tremenda lección la que acabamos de aprender hoy! Así que, niños, tenemos que cumplir la misión que Dios nos dio y ser fieles y cumplir la misión que nos entregó hasta el final, como lo hizo Elías. Así que, niños, después de haber aprendido esto, recordemos que un héroe cumple el sueño de Dios.